Estos son los condominios Huipara en la ciudad del Alto, los que fueron concluidos en 2015 como un proyecto de vivienda social con el objetivo de reducir el déficit habitacional de la urbe, llegando a contar con 7 bloques, cada uno de ellos con 48 departamentos. En el 2016, estos departamentos fueron adjudicados con la modalidad de crédito bancario a 47 familias por un valor de $42,000, mismas que en la actualidad incumplieron con el acuerdo que estipula una recalificación bancaria. Han ingresado con un acta, firmando un acta de adjudicación donde habían compromisos que tenían que cumplir tanto la agencia como los adjudicatarios. Lamentablemente, una vez obtenidos los documentos de propiedad horizontal, teniendo todos los requisitos para que se haga el trámite ante la entidad financiera para que adquieran su crédito, estas familias han optado por asumir una actitud negativa, no están queriendo hacer su trámite y han causado incluso daños a la institución, a los bienes, porque queremos hacer el respectivo mantenimiento y no nos dejan ingresar. Como una forma de permanecer de manera ilegal, las familias avasalladoras realizaron destrozos en los departamentos desocupados para evitar que nuevos interesados inicien sus trámites. Personalmente, el día domingo he venido y realmente era un fiestón en el bloque rojo. Un fiestón que da mala imagen. Pude evidenciar personalmente de que no están haciendo buen uso, no están pagando los servicios básicos, se atrasan y las familias que han entrado legalmente aquí a vivir se están organizando, están haciendo su estatuto, su reglamento, pagan puntualmente los servicios básicos y no puede ser que familias que se han adjudicado, que tienen compromisos, estén incumpliendo y perjudicando a las familias legales de aquí. En una visita por el lugar se pudo evidenciar que los bloques 3 y 4, conocidos como bloques rojo y naranja, existen rastros del mal uso de los mismos, con botellas de bebidas alcohólicas, desechos de fiestas e incluso de paredes que fueron rayadas con anterioridad. Así lo pudo confirmar uno de los vecinos de otro bloque que siguió todos los procedimientos legales. Los primeros problemas con los que hemos tropezado ha sido con la irresponsabilidad. No voy a hablar mal de los que habitan el rojo ni los del naranja, ¿no? Entonces ellos sabrán cómo están solucionando su situación administrativa. Pues la molestia que nosotros hemos demostrado frente a ellos es que no son responsables en el pago del agua. Ahora, este es un claro ejemplo, ¿no? Estamos con 2 meses que ya nos hemos hecho bien seria. Nosotros lo alistamos el dinero, pero los otros bloques son los que no están corriendo con esa responsabilidad, no están asumiendo esa responsabilidad. Por su parte, la Agencia Estatal de Viviendas adelantó que se iniciarán procesos legales a las familias que habitan de manera ilegal en los departamentos desde hace 22 meses atrás sin pagar una sola cuota bancaria. Que 15 días tienen para desalojar. Vamos a iniciar, caso contrario, ya la acción civil. Y hay familias que han dicho, no califico en el banco, no puedo, deme más tiempo para buscarme en alquiler. En ese caso hemos dicho, puede tener hasta 2 meses. Pero haga el esfuerzo, demuéstrenos que fue al banco, intentó hacer el crédito. Porque hay otras familias que están pensando que estos departamentos por época preelectoral se lo vamos a regalar, ¿no? Y eso no va. O sea, este proyecto es para darlo bajo la modalidad subsidio, crédito y mixto. Recordemos que la construcción de viviendas sociales en nuestro país está destinada a personas y familias de ingresos medios y bajos, por lo que las personas con rentas bajas pueden ser beneficiadas con estos programas en todo el territorio nacional.